¿Qué le pareció ayer la cantidad de gente? Es impresionante, ¿no? Me impresionó, me impresionó. Y me dolió esta mañana, cuando lo conversábamos con Shamir, ver los estadios acá, cómo al Tigre, ¿no es cierto? Al equipo que ganándole a un equipo accesible se hacía puntero, no fue la gente a apoyarlo. No, pero es que el Tigre no juega nada, al margen. No, pues, pero ¿acaso uno es hincha solo cuando el equipo juega bien? Pero no importa que juegue mal. Sí. O sea, no importa que si yo no vaya puntero, pero que juegue bien, que le metan ganas. No sé. Son. Es que lo que pasa es eso, que cuando... Lo que pasa es que aquí es la yesquera, ya llegó al tamaño... ¿Tú crees que es ese tema? Sí, sí, es un problema de plata, que hoy en día no hay dinero, con todo respeto, sin ofender a nadie. O sea, tú antes ibas al estadio, qué sé yo, te gastabas 10 pesos porque 10 pesos valía la curva. En Santa Cruz la misma curva costaba 50 y nadie dice nada. Aquí somos toda una manga de tacaños. Andamos pidiendo el cambio, pagás 3 pesos en el micro y si no te dan los 40 en la serie, querés reventar la llanta al tipo del minibús. O sea, es otra cultura. Lamentablemente, ustedes son unos tacaños, así de fácil. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Le suben un poquito las entradas, le suben las entradas a los partidos aquí en La Paz y la gente no va directamente. Bolívar fue el inventor de los partidos clase A, tres clase A. Entonces empezó a subir los partidos. Ya. Bolívar es el que vende más caro el abono. Uh-huh. Y tiene una muy buena cantidad de socios. Bolívar debe andar por los 8.000 abonos vendidos, o 10.000. Strong, yo no creo que pasa de los 1.500. En su momento, con Curro Rich y con la familia Salinas, se vendieron hasta 10.000 abonos. Uh-huh. La gente compraba, costaba 100 dólares, ahora no vale 100, vale mucho más. Entonces, el problema pasa aquí, que la gente es tacaña. Allá en Santa Cruz no, es una fiesta ir al clásico. Entonces te pagan 100 pesos, 250 la tribuna, qué sé yo. Dice que la entrada más barata era 60 bolivianos. 60 bolivianos. 60 la tenés que sumar 60 pesos a la entrada, más en Santa Cruz el taxi es terrible. Carísimo. Carísimo. Sí. Todo es caro allá. Sí. Te cobran 10 pesos por anillo, calcula. Ya. Hasta el quinto anillo, imagínate. Claro. Pero hay que estarlo parando y diciéndole cuánto más o menos me vas a cobrar por la carrera. Claro, ponerle entonces, echarle pluma. Te compras la entrada más barata, son 60. El taxi y de vuelta serán otros 30, 40 pesos. Sí. Ahí nomás ya te pusiste 100. Sí, pero y no va solo. No, pues. Porque va la mujer, tiene los chicos. Y te comas, tomas un refresco, te comes algo. Una panza rebozada, esa vale 25 lucas. Tú estás tostando 100 dólares con tu familia, de dos. Ponle 500 pesos. 500. Pero son 500 pesos. Pero la gente guarda eso. Así como el cruceño, no le quiero decir cama, porque algunos se enojan. El cruceño guarda durante todo el año para pagar la cuota de carnaval, que son 1.500, 2.000 dólares, el más michi, el más yesca. Lo mismo hace para esto. Entonces, ese es el tema. Aquí la gente ahorra, pero es para chupar. ¿Mm? O para hacer un edificio. Allí también hacen edificio. Pero la gente se divierte más. Fíjate los locales nocturnos en Santa Cruz. Los locales de comida están repletos, gringo. Sí. Hay que pedir turno ahora en los locales, al estilo americano, en Santa Cruz. Para ir a cenar a un buen local, tenés que pedir turno. Entonces, ese es el reflejo de una sociedad, no sé, así será consumista o no, pero que le gusta ir al estadio y le gusta gastarse sus pesos. Ahora, Juan, esta mañana justamente lo charlábamos un poquito con el Shamir. Yo recuerdo, Juan, y tú lo debes tener presente también, no sé si ya estabas acá por La Paz, años 78, 79. Como no, trabajaba en el diario, trabajaba con Juan Carlos Costa en Pratel. ¿Te acuerdas cómo terminaba el estadio Hernando Siles? ¿Te acuerdas que había gente sentada en las gradas? Sí, señor. Sentada, colgando con los pies para abajo en la bandeja alta. Y lloviera o tronara, la gente iba igual. Eso era, no significaba nada. Más de 50.000 personas que reventaban el estadio Hernando Siles. Oiga, se jugaba clásico, ¿te acuerdas? Sí. Que se jugaba, jugaba Strongest Bolívar, amistosos, al mejor de cinco. Hicieron, exactamente, claro. Eso me acordaba esta mañana, cuando el famoso estaba superclásico. Flores Morelli, ¿te acordás? Claro, claro, claro. Cuando se hizo el famoso superclásico, que ellos obviamente lo armaban para jugar 5 partidos, y en el quinto partido era imposible encontrar una entrada 2 días antes del juego. Sí. Impresionante. Y era amistoso. Pero, sí. 60-40 repartían, ¿se acuerdan? Mira la gente, los alrededores, a las 4 de la tarde no entraba, pero ya no había una sola entrada. En fin. Mira, desde temprano la gente yendo, horas antes del partido. Es decir, una devoción, un apoyo, una lealtad por tu equipo, realmente impresionante. Además, equipos que están disputándose, ¿qué? Sexto lugar. Blooming, viejo, Blooming está, no sé, puesto 9, 10, qué sé yo.
Entonces, realmente sexto lugar, está sexto, séptimo. Oriente está sexto. Y Eurobien séptimo. Ahí pegado más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en La Paz, Juan, con esto? ¿Por qué en los 80s, digamos, hubo esta explosión de gente en la cancha y hoy no los mueves con nada? El 12 de octubre es el clásico paseño, que creo que cae entre semana. Será un momento en el que podamos demostrar. Yo creo que debería estar lleno. Pero imagínate, los dos están punteros. Sí. Se juega. Ahí se va a definir el campeonato. Capaz, exactamente. Porque Holguay, como estábamos hablando, Holguay tiene que ganarle a Bolívar arriba, tiene que ganarle a Strongest y esperar que estos empaten. Bueno, ya empató Bolívar, que le cayó del cielo. Cierto. ¿Ya? Entonces tiene dos puntos menos. Holguay ganó por obra y gracia del espíritu. No, Riquelme metió el gol. No, no, jugó muy bien. Yo nunca lo he visto jugar al pirata ese, así como jugó. De verdad. ¿Cómo pirata? No le digas así a Riquelme. Jugadorazo, figura, figuraza. Hermano, está todo el año, ya tiene 2 años, y resulta que recién se le ocurre volver a jugar. Pero está bien, pues así somos los goleadores. No, no, los sinvergüenzas que aparecen de vez en cuando. Yo no creo que usted esté en esa categoría. No, pero los goleadores somos así, aparecemos cuando tenemos que aparecer. Es que el tipo no es goleador, hermano. ¿Cómo que no? Cuando Bolívar salió campeón, hizo 3 goles. ¿Quién es el goleador del torneo? Pero... ¿Quién? Ahora, pues. Pues bueno, ¿qué? Pues estamos hablando de hoy. Menos mal que es hoy y no mañana, dijo un glorioso filósofo. Mira, este equipo lo tenía metido en el arco a Holguay. Y a Godoy se le ocurrió sacar los dos delanteros. Es un capo. Está bien. Yo no digo nada. ¿Qué habrá visto? Algo que no vio nadie. Seguro. Pues está bien. Oye, qué bárbaro. Bueno, esta es la ayuda divina que recibe la institución y es positivo. Me quedo con esto. ¿Tiene sonido propio esto? Tiene, dale. Dale sonido propio. Por Dios, qué locura. Qué fiesta, madre mía. Es delirante. Lo habíamos dicho, por la emoción, por la gente, es la que congrega más, ¿no? Es una emoción fantástica. Así da gusto transmitir partidos, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Una cosa es transmitir con un estadio vacío y la otra es transmitir con esto. Con esto te dan ganas. Si no te calentás con un partido de este, sos un muerto. Claro, no existes. No existe. ¿No? O sea, si vos seguís relatando, sos un muerto, te tenés que retirar. Esto te motiva. Pero esto es normal en la Argentina. Sí, seguro. En Avellaneda va a jugar Racing con Independiente. Ah, hay un periodista, Domán, que es el nuevo presidente de Independiente. Sí, Fabricio Domán, ¿no? Periodista, presidente Independiente. Uh-huh. Se acabó, dice, la mafia de los camioneros. Fabián Domán, ¿no? Fabián Domán. O sea, salieron los... Se fueron. Los que manejaron durante tantísimo tiempo. El club. Dice que así debía ser en todas partes. O sea, allá manejan dos gestiones y se tienen que ir. Después pueden volver. Claro. Ahora les ganó. Bien. A ver cómo lo hace, ¿no? Ojalá periodista, Dios quiera. Periodista. Sí, pero ya hay mucha plata, mucho dinero. Independiente viene recuperando, ¿no? Se lo puso de técnico a Falcioni, ¿no? Así que tiene alguna chance. Qué bárbaro, che, realmente. Mira, impresionante. Da cierta envidia, ¿no? ¿Cómo no? Cierta envidia ver eso. Y no sé si tienen los estadios de acá, ¿no? El estadio de acá. Sí, vamos mostrándole los estadios. Vamos a ir mostrando, ¿sí? Eso es, te dan ganas de ponerte a llorar. Sí, sí. A ver si... Por favor, pinche director, que no es lo mismo que tener un director pinche, ¿no? Mira, ahí va Bolívar, unas ganas que tiene, pero para ir a la disco estos vagos son capos. Bueno, esto fue el sábado en la noche, ¿no? Sí, señor, el sábado en la noche pues se fueron a bailar. Ajá. Por ahí tengo un par de fotos, ya te las muestro. Pues, ¿sí? Claro. Yo no hablo por hablar. ¿En serio? Pero en serio, ¿por qué tengo que mentirle yo a usted? A ver, quiero ver eso. Ah. Dígale al productor la foto que le mandé, que me la saque, por favor. Ahí está. Así jugaba Independiente con Bolívar. Claro, este es un resumen del partido, no del estadio. Ahí está. Mira. La curva de Bolívar. No, es la curva de Strong. No, perdón, la curva de Bolívar. Ya me estoy chipando. La norte, sí, la norte, la general. Sí. Y la sur, que está vacía, obviamente. Vacía, no hay nadie ahí. Y unos cuantos en preferencia. Sí, mire usted. ¿Qué tienes ahí? ¿Cuánto? ¿5.000? ¿10.000? No, póngale, ya. ¿8? Pero gente que no paga, porque hay gente que tiene el carnet del club. Ojo, que juega el puntero. Juega el puntero con uno que anda mal, cierto. Pero que se suponía que es fácil, es para ir al deleite. Es para ir a deleitarse. Claro, ver cómo la goleada que le va a dar, el baile que le va a dar, una cosa así, ¿no? Sí. Una cosa así. Es increíble la poca cantidad de espectadores que hay.
Y Bolívar juega mal, no juega bien. Sí. Bien, hemos visto la tribuna, que era la idea, ¿no es cierto? Sí. ¿Podemos ir al otro partido, al de ayer, donde jugaba, después del traspié de Bolívar, el empate de Bolívar, el Tigre tenía la chance de ganando ser puntero? O sea, estaban yendo a apoyar al eventual puntero. Van a ver enseguidita, hay una panorámica, un paneo, donde se logra apreciar justamente. Bueno, aquí está la barra, ¿no es cierto? Que estos chicos no fallan, están en la curva sur. Pero enseguidita nomás van a ver ustedes, hay un paneo que hace la cámara. Creo que nos vamos a preocupar de eso ahora, de hacer paneo. Para ver cuánta gente más o menos hay. Sí, una pena. Mire. No hay nadie. Mira vos. Y eso que era el día del hincha tigrado. ¿Que aquí llegan a cuántos? 2.000, 3.000. Con suerte. Qué increíble. Increíble, ¿no? Impresionante. La poca cantidad de espectadores. ¿Habrán sacado para pagarles a los árbitros el alquiler del estadio? Pero el tipo tiene $1.5 millones que cobró el otro día. Yo creo que le debe alcanzar, ¿no? Y te voy a contar ya la casa del Casa Brava contra los seis presidentes de la institución. Ahí va Die Strongest. Es realmente una pena, ¿no? Sí. Bueno, el nuevo puntero del campeonato que definitivamente no tuvo el respaldo de su... Y hace rato que no lo tiene el respaldo. La gente decía que era porque no lo quería al ilegal. Ahora entonces no lo quieren al Barra Brava. Porque la gente igual no va. Tremendo. Complicado. Tú decías que tienes algo ahí de... Sí. Vamos a la convocatoria de auditoría. Estas son las convocatorias de auditoría del Club Die Strongest. Ah, no. Espera, primero yo te ofrecí las fotos, ¿no?, del Bolívar. Sí, sí. Mira, estas son las fotos de una discoteca. Vamos aquí en La Paz, es la doble... La W. Yo no la conozco, la verdad. ¿W? Sí. Espérame que la voy a buscar en... terminado el partido, ahí está la discoteca, es una foto de abajo, pero luego los muchachos me han mandado la foto de arriba para que tú te des cuenta quiénes son. Ahí se los ve. Ahí se los ve. Ahí hay dos. Ya. ¿Quiénes son ellos? ¿Jugadores de Bolívar? Jugadores de Bolívar. ¿Tú los conoces? Te pregunto. ¿Quiénes son? Pues no, la verdad es que no... No se tiene que tirar a la piscina usted, ¿no? No los ubico bien, no. Hombre cobarde no entra a Palacio, vamos. A ver, ¿quiénes son? No, la verdad es que no veo bien. A ver, hágale un plano. ¿Chico? ¿Puede ser? El de la izquierda. Sí, señor, el que ese está es uno. Con el canguro en la cabeza. Sí, señor. Con la capucha. Hecho al escondido. Ajá. No, pero este es el zaguero central, ¿o es el...? Es el centro delantero. Este es Chico. Chico da Silva. ¿O es el otro, el grandote? No, el grandote, ese tiene mujeres, se duerme temprano. ¿Y el de al lado? ¿El que tiene agarrándose la cabeza? Están tristes los muchachos, ¿no? Ese que está al lado, ese es Bejarano. Dicen, no me consta porque no lo alcanzo a ver bien. Pero estos andan enyuntados, toman café, viven juntos. Ajá. ¿Te puedes dar cuenta? O sea, yo no estoy en contra de que hagan de su vida lo que les dé la gana. Pero acababan de perder 2 puntos que puede ser que pierdan el título. Anda a esconderte a tu casa, si quieres chupar. La gente los ve y siente repudio por ellos. O sea, ¿qué festejan estos? Dice la gente. Claro. ¿O no? Totalmente. Pues, antes chupaban más, pero chupaban más tranquilos. No se notaba, ¿no? ¿Qué le parece a usted? Complicado. Ahí está. Discoteca, ¿cómo se llama la discoteca? W, creo que se llama. WW, algo así se llama. Es que la verdad es que no sé. Claro, nosotros no somos pues habitués de sus espacios, entonces. Sí, ¿no? Además que... Si me dijeras, por ejemplo, Jean Canu, ahí ya, ¡por favor! Ahora voy a decir que usted cantaba ahí, que nunca fue... No, era niño, pasaba por ahí, de camino del kinder. Ahí la 20 de octubre. Es la 20 de octubre, pues, ¿no? Eran la dejé arriba. Sí, sí. Estaba Giancarón, Ariel Eslato, después hicieron la oficina, y después hicieron, ¿te acordás toda la zona roja esa? Tremendo. Cuidado que se ahogue usted. Sí, me estoy poniendo nervioso. Vamos con la convocatoria, auditoría del cuadro de Die Strongest. Esa es la convocatoria de auditorías. Ahí está.
Fíjese usted, dice, el director del club de Strongest, presidido por el, efectúa la presente convocatoria, el mismo comprende entre el 1 de enero y el 31 de julio, misma que se realizará conforme al detalle. Convocatoria 25 de septiembre hasta el 7 de octubre, apertura de propuestas, elevación, firma del contrato, 17, inicio de auditoría 18. Todas las firmas interesadas podrán recabar lo que es propio, ¿no? El barra brava va atrás los presidentes. Aquí hay un tema en esta auditoría. Mismos dirigentes del club han dicho que Crespo habría manejado 10 millones de dólares entre copas internacionales e ingresos propios. Sobre esos 10 millones van. Complicado. Si está la cosa bien, no creo que haya drama. Porque yo recuerdo una conferencia de prensa a la que convocó el señor Crespo, donde estuvo uno de tus periodistas. Sí, se lo fue con nosotros. Cuando quiso abrir las carpetas, etc. No, abrió las carpetas y después las guardó. Pero lo pararon. Como la suya. Le dijeron, señor, tranquilo. Sí, sí. Primero él dijo, vaya, vea las carpetas, ahí está todo. Fue el periodista a mirar las carpetas y lo sacaron tostando. Esas carpetas, cuando hubo el cambio de mando, nunca las encontraron. No hay. Es lo mismo, hay otro presidente que llegó con folder, con 40 folder, y se lo llevó los folder igual. De los escritores se lo llevó donde se sentó ese día. Entonces, es más de lo mismo. ¿Va a llegar a buen puerto esta auditoría que se está lanzando? Ojalá, si la hace bien y no se presta para extorsionar gente, anda bien. Porque es una empresa la que la va a hacer. Pero después te va a dar que, a ti los resultados. Pero lógico. Pero yo ¿y soy qué haces tú con los resultados? No, ahí viene. Yo soy el presidente del club. Tú me haces una auditoría. Tú me la haces como yo quiero que me la hagas. A medida. Entonces, ojalá que... Vamos a pensar en el proceso de evaluación si eso está bien hecho. Si está bien hecho, me parece bárbaro. Si no, ya va a generar dudas. Es lo mismo que una auditoría que se mande a hacer el Amoroso en Cochabamba, que la mande a hacer él. No te olvides que Crespo le dejó el equipo a este. ¿Bajo qué condiciones? No tengo idea. Nadie sabe. Los arreglo. Pero es así. Después está otra, o hay otra licitación. Lo dijimos. Póngala, por favor, señor director. El director de Strong, presidido por Héctor Montes, firmas de auditoría legalmente, convocatoria. Auditoría, a ver, bajale, que ¿es la misma o no es? No, auditoría técnica, perfecto. Convocatoria el 2 de octubre. Esta es otra. Es contratación de servicios de auditoría técnica, especial y técnica, a efecto de que se auditen las obras civiles del complejo. Supuestamente, dicen que hay millones de sobreprecios en las obras del club. Básicamente, la piscina. O sea, es un tema que tiene que ver con la familia Salinas. Ellos hicieron la piscina. Ellos hicieron la piscina. Salinas y luego su mujer, Inés Quispe, son los que han manejado el club en este tiempo. ¿Ya? O sea, estas son obras civiles. Esto va desde la gestión de Kurt Reinsch, porque él hizo el complejo, que se dio las paletas, hizo toda esa obra. Entonces, ya. César Salinas e Inés Quispe, que son los que han hecho las mejoras y las obras, canchas de tenis, canchas de paletas, gimnasio, canchas de racket, techado, piscina. ¿Eso con plata de ellos o con plata del club? Ahora seguramente va a definir esto. Porque si ellos dicen que, bueno, ellos tuvieron que poner plata del bolsillo para hacerlo, porque no había plata en la institución. ¿Pero después se la cobraron o no? Eso no lo sé, pero me imagino que sí. Entonces, por eso es que ahí se argumenta que hay un sobreprecio de millonarios, que ha dicho el Barra Brava. Entonces, hay que ver. Pero si se hace bien, me parece bien, pero que no sirva para extorsionar. O sea, te llamo, mirá, que la vamos a hacer así, tan, tan, y pongámonos de acuerdo. Ojalá que eso no ocurra. Esperemos que así sea. Pero está complicada la cosa. ¿Tú tienes idea de cuánto va a demorar esto hasta que se conozcan los resultados? Hasta ah, no, no, los resultados no. Los resultados se pueden conocer a fin de año, a fin de año o nunca. Claro, obviamente. Pero en términos, digamos así, de procedimiento, hasta fin de año, ¿cuánto le tomaría a una empresa auditora hacer estos trabajos? Yo no creo que mucho. ¿Para ya empezaron? Porque ya había, qué sé yo, gente que estaba preocupada. ¿Se acuerda que lo tocamos aquí el tema? Sí, recuerdo. Estaba. Pero veremos qué va a pasar. Ojalá Dios quiera que se pueda
acomodar esto y para bien de la salud mental de todos se puede hacer, ¿no? Seguro. Mira, ¿quieres ver la Copa Simón Bolívar, Estadio Villa Ingenio, sí. El Alto? Sí. Ahí hay otros detalles. El partido se jugó. Mira. Contalo. ¿Nieve? Sí, estaba nevando. ¿Cuándo fue esto? Esto fue el sábado. Ajá. Sábado. El sábado nevó. Pues yo llegué el domingo, yo vine ayer. Correcto. Me comprometí, ¿se acuerda que iba a venir? Sí, 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 sí. Mira, nevó el sábado. Impresionante. Impresionante, de verdad. ¿Esto fue el... ¿En qué partido fue esto? Esto fue... La Copa Simón Bolívar. Simón Bolívar. Fati empató 2-2 con Atlético Bermejo. Ajá. Adiós, gracias, la cancha tiene un muy buen drenaje porque es una cancha de pasto sintético. Interesante. Entonces tiene los canales, todo listo. Qué parecía barro. Que estábamos jugando en Rusia. Cierto, mira, pero mira, qué increíble, realmente fuerte. Fuerte la nevada. Esto se jugó la tarde del sábado. La tarde del sábado. Usted vive aquí en La Paz y no se enteró. Sí, es verdad, es verdad. Se veía que estaba medio oscuro en el, sí. El cielo, ¿no? En el alto, pero yo supuse que era una lluvia. Nunca me imaginé que fuese esto, ¿no? Una, usted una va nevada. A la feria allá del alto el día jueves, ¿eh? A las 2:30 llega y pss, 2 minutos pone a nevar. En 7 minutos se va la nieve. Impresionante. Impresionante. ¿Eh? Impresionante. Mira cómo nevaba. Qué increíble. Bueno, Fati, que por cierto avanzó, ¿no? Está en los octavos. Sí, ojalá que... Va a enfrentar a Real Oruro. La familia Ticona. Fati, ¿no? Los que tienen el canal y tienen otros emprendimientos. ¿Quieren llegar a la liga? No, pero hace rato que quieren. Pero... El tener plata no significa que sepas de fútbol. No, seguro. Seguro. Sí, eso lo que pasa es que esta gente, la familia se ha rodeado de gente que no tiene idea. Yo soy malo, dice la gente. Uh-huh. O sea, pero soy malo, ¿por qué? Porque te digo la verdad. ¿Qué es algo al decirte? No, lo que pasa es que están acomodando una estructura, una forma de jugar. O sea, bueno, si querés mentimos, no hay problema. Claro. Dime. No, decía la Simón Bolívar, justamente ya se han definido las series, sí, sí, ¿no? Sí, sí, nuestro equipo, el Mojocoya, quedó eliminado. No pudieron. No, pero a ver, gringo, te digo. Con Destroyers, ¿no? Sí, Destroyers entró, pero que le empató allí. Te digo lo siguiente, tú tienes... Destroyers tiene una planilla de $50,000 mensuales. Yo no sé cómo la mantiene. Y los otros equipos tienen. Fati creo que está un $25,000 o $30,000 mensuales. Mojocoya tenía una planilla de $15,000. No tenía apoyo de nadie. Se consiguió la plata, qué sé yo, para pagar sueldo hasta ayer. Está pagado. Si clasificaba, ¿de dónde va a sacar los 15? Para el otro mes. Pues no hay plata, nadie quiere dar. ¿Cuánta gente metieron el otro día en Camargo? No, el otro día. Nada. 2,000 y pico personas. ¿Y cobras qué? 10 pesos. Una miseria. Las recaudaciones no te van a alcanzar. Es de la gente que logra y que pone el dinero para hacer subsistir una institución en partida de segunda de la Copa Simón Bolívar. Y vuelvo yo al mismo tema, preguntándome, ¿dónde está la plata de la televisión? Porque resulta que la televisión da $1,000,000 a la Simón Bolívar. Son 9 asociaciones más la ANF. Es decir, cada asociación puede cobrar $100,000. Y 100,000 que cobre la ANF. Yo pregunto, ¿dónde está la plata para los clubes? Porque los clubes, si es que clasifican, les van dando de a $1,000. Entonces, para mañana te voy a hacer un... Vamos a poner el programa también. ¿Cuánto es lo que dan en premio? Y el resto nadie sabe cómo se los reparten. Uh-huh. Pero la asociación de Oruro, el otro día sale su presidente a quejarse de que tenía un déficit de 400,000 bolivianos. Entonces, ¿cómo va a tener déficit si el tipo ese recibe $100,000 o no lo recibe? ¿Cómo la reparte? ¿Qué la hacen? ¿Quién se la está llevando? Hay 1,000,000 por año. ¿Para las, a las asociaciones? Claro, ya van 2 años. Son 2,000,000 que han recibido. ¿Dónde está la plata? Porque los clubes cada vez se empobrecen. Destroyers es un equipo que tiene la familia Blanco, y ella lo mantiene. Por eso la planilla era 50. Imagínate, ellos pueden pagar. Apenas pasaron. Apenas pasaron, porque con el equipo que tienen, yo no sé quién se los armó ese equipo, ¿no? ¿No pero llega? $50,000, no, no. No, no más, llega. Más allá, estos se van a terminar cayendo. ¿Quién crees que llega? No sé, no he visto los otros partidos. Yo. ¿Sí? Generalmente no consumo. Ajá.
mira, dio acá, partidos de... Claro, de, no, obviamente, pero mira... De Simón Bolívar. Yo veo de los tradicionales, digamos, el Enrique Hub de Cochabamba, que se va a ver las caras con Stormers de Sucre. Ya. 24 de septiembre de Santa Cruz con García Ágreda de Tarija, que ya viene intentando varias apenas veces. Pasó ese. ABB, que va a jugar con Libertad Gran Mamoré. No sé si es equipo veniano o pandino. Sí, pandino. No, Real Mamoré es de Tarija. De Gran Mamoré. Beni. Libertad Gran Mamoré se llama. El Libertad. Bermejo, el Atlético Bermejo, que va a verse con Vaca 10. Ese Vaca 10 es el de Cobija. Deportivo Cervecería, creo que es Potosí. Sí, ese entró por la ventana. Y de... Además hizo jugar a un jugador que no estaba inscrito en el COME. Claro. ¿Y cuáles son de Perdió Oruro? Los puntos, sí. El Real Oruro. Ese equipo sí anda bien. Y Surcar, ¿no? Surcar. Surcar no lo he visto, pero Real Oruro, sin tener mucho, le alcanza. Digamos. Real Oruro juega con Fatic, justamente. Sí. Se van a eliminar entre Yo los Yo creo dos. Que ahí se va a quedar afuera Fatic. O sea, ¿tú crees que va a haber un equipo orureño? Ojalá Dios quiera. Hace falta. Sería bueno, ¿no? Sí. Sería bueno. Hace mucha falta un equipo orureño en el fútbol profesional boliviano. Bueno, veremos qué es lo que sale. ¿Cómo anduvimos con el apoyo? Porque ya creo que tiene bien, cosas que hacer. Tenemos los aquí. Resultados, por favor, rapidito. Vamos a mostrarles los resultados. ¿Cómo nos fue con la apoyo? Y antes. Sí, a propósito de Die Strongest. Fíjese que Die Strongest el viernes debió haber inscrito a sus futbolistas en el... Hay un archivo que se llama Comec, que ahí tú inscribes Comec, inscribes todos los jugadores. Eso está cerrado para Die Strongest mientras no le pague al enfermo de cáncer. ¿Te acuerdas? Hay un enfermo de cáncer que es un jugador español que se ha retirado del fútbol porque ya no puede jugar y tiene cáncer. Qué pena. Die Strongest le debe $90,000 y así no se apiada el Barra Brava de pagarle a este pobre hombre. Y no sé cuánto años más de vida que le quedan. Y no le pagan. No le pagan a un uruguayo que nunca vino a jugar. Y esa es una deuda de $200,000+, que mientras no la pague, el COME va a seguir cerrado. Die Strongest ha presentado una lista de buena fe para que los inscriban con otro equipo, cosa que no se puede hacer. Complicada la situación. ¿Qué va a pasar con Bilster? ¿Va a seguir teniendo presidente o se van? Yo creo que la próxima semana, esta semana y la próxima semana. ¿Se van? Sí, están ahora ya discutiendo cuánto es lo que puso el Yeskini porque quiere que le devuelvan. Porque dice que él prestó. ¿Te puedes dar cuenta? Tremendo. Terrible. Terrible. Bueno, tranquilo, no pasa nada. Tenemos que ver la polla. Tienen los... Ah, bueno, vamos a la polla. Ya. ¿Tienen los resultados? Que te voy a ver loco, me pone una imagen allá, no, la otra sale con no, el cartel. No, hay problema. Aquí esto parece el bloqueo de las mil calles. No, nada que ver. Nada que ver. Mira. Está de castaño oscuro ya esto, ¿no? Oye, ¿qué? Sí. Bloqueo. Complicado. Está bloqueada la carretera, ya está bueno. Córtenla, sí, ¿no le parece? Complicado el asunto. Muchos empates y muy pocos goles, ¿no? Qué pobre la fecha en cuanto a efectividad, ¿no? ¿Quién muy acertó? Pobre. ¿Acertó usted? Real Santa Cruz, Tomayapo empataron. El Deportivo había dicho que ganaba Tomayapo, nosotros dijimos que ganaba Real Santa Cruz. Perdimos los dos. Como en la guerra. Guavirá Wilstermann, 1-1. El Deportivo dijo Guavirá, nosotros habíamos dicho Wilstermann. Sí, Contreras también. Perdimos los dos. Nacional Potosí, Royal Party. El Deportivo dijo que ganaba Nacional, nosotros dijimos que ganaba Royal, por tanto, un punto para el Deportivo. Aurora Palmaflor terminaron empatando 0-0, el Deportivo había dicho que ganaba Palmaflor, nosotros dijimos que ganaba Aurora, perdimos los dos. Por Contreras. Tremendo. Bolívar Independiente, el Deportivo, por Contreras, dijo que Bolívar empataba. No. Nosotros sabíamos lo que podía dar a potencial el cuadro ese. Bien, empate habían dicho, bueno, la chuntaron. Nosotros dijimos la lógica que iba a ganar Bolívar, pero bueno, y ahí tuve está. Tuve que apretar al último para que no haga un gol los chuquisaqueños, porque casi le hacen un gol al último. Cierto, ¿no? Verdad. Bueno, el Always que ganó en su visita a la U de Vinto, los dos previsible. Habíamos dicho que ganaba Always, era previsible, empatamos. Hasta aquí el Deportivo va llevando la delantera 3-1. Siguiente partido, Strongest U de Sucre. El Deportivo dijo que era empate. Nosotros dijimos que ganaba el Tigre. Casi fue empate. Punto nuestro. Pero casi. No existe eso. Y Oriente Petrolero Blooming. El Deportivo dijo que ganaba Blooming. Nosotros dijimos que ganaba Oriente. Por tanto, en la fecha 19 nos encuentra con un empate de 3-3. Mañana empieza la fecha 20, así que mañana haremos la polla de la 20. Mañana martes. Pero no hay mucho donde perder, César. ¿Está claro todo? No sé. Bolívar-Bilster, Bilster-Bolívar en realidad.
Mañana le gana Bolívar a Wisterman. Ya. Y al otro día no hay futbolistas porque no les pagan. Y se acabó el tema. ¿En dónde? En Cochabamba, pues. ¿En Bilster? En Wisterman. ¿Se van los jugadores? No, los jugadores van a ir a toda la huelga. 4 meses. ¿Y más 5 del mes pasado. ¿Y por del año pasado. ¿Y por qué no paran antes del partido con Bolívar? Porque hay que ganarle al Bolívar. Es lo que dicen ellos. Pero ¿y el siguiente partido? No, pues el otro día entran en paro. Por eso digo, ¿y ese otro partido siguiente no interesa? ¿No hay que ganarlo ese otro partido? Creo que no, parece. Todos le ganan al campeón, dicen, ¿no? Puede ser, puede ser. ¿Y cuánta plata les deben a los jugadores? ¿Tienes un cálculo? 7,5 millones de dólares la deuda que tiene Wisterman. ¿Pero a los jugadores? En unos que ya ni siquiera juegan hay 1 millón. Y en los que están ahí hay 1 millón. Hasta pasado mañana no aparece esa plata. ¿Dónde, dónde va a aparecer? Lo que sí necesitan un buen negociador, para que, pero alguien que tenga plata, ¿no? Ese señor que no tiene un mango. Ahora quiere que le devuelvan la plata que él puso. Pero falta saber qué puso. Si de la federación se lo demostramos aquí, 800 mil dólares cobró. ¿En qué los invirtió? ¿Marcha otra auditoría? Pero es lo mismo que hacer una auditoría al otro, al amoroso. ¿Que este dijo que le iba a hacer o no? Sí, pero ¿no has visto las imágenes que mostramos aquí el otro día? El año pasado estos estaban en una misa y se suponía que estos no se conocían. Y los filmamos. Y después se fueron a almorzar a comer comida chuquisaqueña. O sea que se conocían. Se conocían. Pues fue, nos vamos a ir a comer. Una cosa a primera vista. Nada, ¿sí? Nada. Amor a primera vista no existe. En el fútbol no. Ya. Y eso es lo que está pasando en una institución tan bonita, ¿no? Como es Wisterman. Una pena. A pesar de que es el Wistermanista que yo no los quiero, ¿no? Que los odio. La gente se enoja porque uno le busca el bien. Con Oruro pasó lo mismo. Mira dónde está el equipito. Una pena. ¿Y ahorita se hace responsable a alguien? Nadie. Ni siquiera se puede ir a hacer un reportaje a Oruro. Porque uno sabe cuándo van a parar los mineros. Está parado ahora. Nosotros nos fuimos el sábado a Oruro porque no sabes vos si vas a ir, si vas a poder volver. Claro. Y al final, ¿qué quieren los mineros? Yo no entiendo. Pues todo el mundo habla de un artículo, pero nadie dice de qué se trata. Ni a usted lo he escuchado yo decir. Yo te explico. Si te interesa, te explico. Me interesa, porque ¿cómo van a tener parado el país? Es un decreto que establece que las utilidades de las empresas públicas... Ya, públicas. Las utilidades de las empresas públicas tienen que ser depositadas en el TGN. Me parece correcto. La empresa minera Colquiri es una empresa pública, ¿sí?, que seguramente tiene utilidades, pero su circunstancia le impide que esos recursos que ellos pretenden reinvertir, etcétera, para mejorar la maquinaria, me imagino yo, ¿no es cierto? Esos recursos, dicen, los necesitamos para ponerla bien la mina, pero nos obligan a que los depositemos. Entonces, que se abrogue ese decreto, dice, que no vaya adelante ese decreto, ¿no? El ministro les explicó y les dijo... Esto no es un decreto ciego que se aplica a todos. Cada caso se va a estudiar. Hay empresas que tienen la chance de poner la, sí, platita, como lo vienen haciendo, que sea Oboa, en fin, diferentes empresas, sí, públicas que aportan para, por ejemplo, el bono Juancito Pinto. Sí. Pero él dice, se va a estudiar caso por caso. Y si la empresa Colquiri está en una situación muy precaria, muy frágil, que no permite que sus ganancias sean entregadas al TGN y sí sería necesario que las reinviertan en la misma mina... Podemos charlarlo, podemos estudiarlo, caso por caso, dice el ministro. Pero claro, los mineros no confían en eso y ellos dicen, no, vamos a seguir nomás haciendo la medida. Porque claro, si no tenés tractores, no tenés maquinaria para seguir produciendo, es normal que tú debas dejar ese dinero, ¿no? Sí, bueno, ese es un poco el escenario del conflicto. Vamos a ver qué pasa. Porque nadie sabe por qué paran. Sí, es... Pero paran. Sí, sí. Lo que pasa es que nadie explica. Dice la gente, el decreto, vos escuchás a todos los periodistas que hacen noticias y lo demás, el decreto tanto. Y yo qué sé cuál es el decreto. Claro, es este decreto justamente el que ha generado esta... Igual, ahora esta y los profesores. Flor de marcha, el miércoles, ¿por dónde vamos a pasar? ¿Qué quieren los guachos eso? Te pregunto, pero de verdad, si no te puedo preguntar a ti, a ver, ¿a qué le voy a preguntar? Te puedo explicar. Y de paso, sí, toda la gente que está escuchando la radio se entera. Pues la gente no se entera. ¿De qué es lo que pelea la gente? Sí, puede que sea bien o puede que sea mal. Claro.
Claro, el punto es el siguiente, ¿no? Como un conflicto, un tema de un grupo de personas que puede ser muy significativo, muy importante y muy legítimo su pedido, ¿cómo termina afectando a un montón de gente, ¿no? Veíamos la semana pasada la cantidad de pasajeros que no podían tomar la flota para volver a Santa Cruz, a Cochabamba, etcétera. Claro, ahí viene un poco la pregunta de siempre, ¿no? Mis derechos, ¿de dónde a dónde van? ¿Y en qué momento se cruzan con los tuyos, ¿no? Entonces, esa es la vieja discusión. Sí, pero no me dijiste nada de los profesores. De los profesores, el escalafón. ¿Escalafón? Sí. Y por eso nos vamos a chupar. Otro día te cuento. Bueno, en fin. Bueno, vemos, ya, Juan, pórtese bien. Mañana nos vemos, ¿no? Si Dios quiere y la Virgen. Claro que sí. No me has dicho la palabra lampe. Y es razonable. No. Yo no quiero. Sí. Yo sé que sus heridas están. ¿Cómo le voy a poner sal? Este Quipucho ya dejó de ser puntero. Ah, ¿hay mensaje? Ya. Dale. No, perdón. Sí. Ver, dejó de ser puntero. Y ahora un segundón. Por un momento, espera. Boca, ¿lo viste cómo jugó? Una suerte bárbara. Lo metieron a ese chiquito ahí al final y el chango la rompió. O sea, no solo él, cuatro juveniles entraron. Sí, tremendo. Eso es lo que da. ¿Pero qué? Cosa, ¿no? Qué cosa, qué impresionante. No para. Y ¿no? El primer gol lo viste que hicieron a Lampe. Y el segundo ni siquiera te tira, ya la mira, ¿no? No sé si la miró con cariño o no, pero la miró. A ver, vamos. Dale, mensajes. Hay mensajes, lo trucido. Uy, mira qué foto. Pero tío Pastel, ¿cómo vamos a ir al estadio si en La Paz los jugadores solo nos ganan paz? Correcto, ¿verdad? Hagan una comparación de los partidos en Santa Cruz, es un duelo a muerte. Aquí juegan a pesca. Con los cracks de la foto, si daba gusto, cueste lo que cueste. Es verdad eso. Mira ese fondo maravilloso atrás de público. ¿Eh? Y las figurazas, ¿no? Ramiro y Carlos Borja. Ramiro Castillo, Chocolatín y Carlos Borja. Vendíamos jugadores antes. Sí, sí, verdad. ¿Eh? Ahora ni por kilo los vendemos los gordos infelices, eso que tenemos. A ver, ¿tenés otro más o no? Y es verdad. ¿Eh? Así tiene que ser la cosa, sin pelo en la lengua y sin hacerse la vista gorda. Sin miedo y con verdad. Felicidades, don Juan, sigue adelante. Atentamente, Mauricio Soldán. Ese debe ser algún primo mío. Pero sí, bueno. Sí, seguro. Soldán rima con Juan. ¿Hay algún otro? Ah, no, ¿con gringo no gringo? No, nada que ver. A mí solo insultos. Pues usted se lo ha ganado, seguramente. Es verdad. Hecho los méritos respectivos. Bueno, Juan, nos reencontramos mañana. Si Dios quiere, la Virgen. Que estés muy bien. Cuídate igual usted. Mucho. Que tenga mucha sintonía. La gente en la radio lo escucha. ¿Sí? ¿Eh? ¿Escucha? Sí. Me he venido con un par de... Yo que yo tomo taxi cuando vengo caminando. Ya. Yo soy proletariado. Entonces... Escucha la radio. Mira, les mandamos un saludo. Sí, mándenles un saludo a todos aquellos del automotor que se ven perjudicados por estas marchas de infelices que tienen el pueblo parado. Listo. Ya está. Hasta luego. Éxito sería. ¿Y lo de Santa Cruz? ¿Lo de Santa Cruz? Sí. ¿Qué parte? Lo del estadio. ¿Cómo te cayó? No, pero hay algunos que salen a decir ahora que el clásico de Santa Cruz es mejor que el de Boca. Yo creo que son fumados algo. No, bueno, tampoco exageremos, pero o sea, que van a ser famosos. Así como te acuerdas que hiciste famoso vos. Diciendo que aquí. No. ¿Qué le haces en famoso? No, el punto es el siguiente. Que o sea, hablemos una tontería y nos hacemos famosos. Las cosas por su nombre, ¿no? Cierto. Las cosas por su nombre, hay que decirlo. Pero no tienen futbolista. Eso es lo curioso. ¿No? El clásico es fantástico y no tienen futbolista. Eso es lo increíble. ¿No? ¿Eh? Mira, y así es la vida. Hacen, mira, ¿viste la manera de congregar gente ese día? No te hagas loco. ¿Eh? Sí. El cabildo. Sí. No tienen dirigente. Me van a sacar, me van a dar con un fierro. Pero la verdad, llegan al estadio y no tienen futbolista. Hacen un cabildo monstruoso y no tienen dirigente. Claro, llenan el estadio para ver un show que no tiene un cantante, porque ese es un muerto. Y al otro lado, ¿no? Igual. Es increíble, ¿no? Pero bueno. Ahora lo que sí no puedes negar la pujanza del empresariado son los capos. Sí, son los cracks. ¿Cuándo te voy a vivir allá? Tú ya estás, ¿no? No, yo me resisto. ¿Sí? Si Dios quiere la Virgen, me quedo 10 años más aquí. Bueno, muy bien. ¿Quién te va a aguantar? ¡Chao! Señoras, señores, pasó Juan Pastén. Estamos a segundos nada más de las 11 de la mañana.